y coordinar acciones en materia de seguridad, recuperación de espacios públicos y desarrollo económico, por resultado de una reunión de trabajo entre el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, y líderes del Consejo Coordinador Empresarial. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, encabezó el encuentro por parte del sector privado, quien se pronunció por trabajar coordinadamente con el gobierno de Ecatepec en estrategias que generen condiciones de desarrollo para el municipio. Fernando Vilchis Contreras precisó que el sector empresarial se sumará a las acciones que lleva a cabo su gobierno en materia de seguridad pública con el fin de brindar más certeza a las inversiones, quienes vean con buenos ojos los resultados obtenidos en los últimos 3 años con la reducción de principales índices delictivos. Añadió que la iniciativa privada será escuchada y participará activamente en los esquemas de prevención y combate al delito que se realiza desde la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El presidente municipal de Ecatepec señaló que la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial cuenta con información e indicadores de los avances obtenidos en materia de combate a la delincuencia en el municipio, lo cual contribuyó a que tomaran la decisión de trabajar de la mano con Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, el gobierno municipal, para fortalecer estos resultados. Asimismo, inversionistas y autoridades acordaron sumar esfuerzos en programas de recuperación de espacios públicos para fortalecer el tejido social en el municipio. De manera específica, miembros del sector empresarial se encargarán de adoptar áreas de convivencia urbana como deportivos, parques y camellones para realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento. A esta reunión de trabajo también acudieron Roberto Campa Cifrián, vicepresidente de Asuntos Corporativos de FEMSA, Rodrigo Fernández Martínez, director de Sigma Alimentos y presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, CAINTRA, además de Juan Carlos González Romero, delegado federal de Programas para el Bienestar en el Estado de México. El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado y agrupa a las 14 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2.000 asociaciones y alrededor del 80% del Producto Interno Bruto de México.